Según un informe presentado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, Antioquia, aunque muchos sectores productivos han retomado sus actividades, algunos bienes diferentes a viviendas siguen vacíos y la desocupación en centros comerciales se duplicó. Los avisos de se arrienda, ubicados especialmente en propiedades diferentes a vivienda, crecieron por la pandemia. Aumentó la oferta de bienes en alquiler. Ahora bien, es claro que la desocupación en los sectores comerciales, en centros comerciales, prácticamente se duplicó. Es decir, los centros comerciales teníamos un 7-8% de desocupación, hoy llegamos más o menos al 10-11%. En ejes comerciales y sectores comerciales, inclusive llegó al 20-25%, se duplicó la desocupación. Por las medidas tomadas para evitar la propagación del coronavirus, algunos negocios cerraron, otros entregaron los locales y actualmente existe una mayor oferta de bienes. Y lo que sí estamos esperando de nosotros es que más o menos se tome 2 semestres para llegar a la normalidad en ejes comerciales y en ejes de servicios. Aumentó el tiempo que se necesitaba para arrendar un bien diferente a vivienda. Ahora se requiere un 30 o un 50% más de lo que antes tomaba.